Hola, soy Charbel, este es mi nuevo video. Y bueno, amigos, en este video les voy a hablar del final de mi quinto semestre online. Les voy a hablar de cuáles fueron mis calificaciones, qué tal fue este semestre online. En lo personal, a mí me costó muchísimo. Y les voy a hablar un poco sobre los laboratorios online, cómo lo sentí. Y bueno, vamos a comenzar en este video. Vamos a comenzar con este video de Charbelín. Espero que les guste muchísimo y aconsejarlos. Vamos a comenzar. Amigos, en lo personal, este semestre online me costó muchísimo. Le eché demasiadas ganas, o sea, es uno de los semestres más pesados que he tenido, por no decir el más pesado, y eso que fue de manera online, porque tuve que estudiar más por mi cuenta, tuve que echarles más por mi cuenta, fueron más trabajos de lo que acostumbro de manera presencial. Entonces, wow, fue muy pesado para mí, pero sin embargo aprendí muchísimo, que es lo más importante. Lo más importante en un semestre es que tú aprendas, y wow, en este semestre aprendí en todas las materias. En todas las materias aprendí, amigos, y wow, estoy muy orgulloso de mí porque aprendí muchísimo y le eché muchísimas ganas. Y wow, bueno, les voy a hablar un poco de qué fue lo que vi este semestre y cómo lo sentí. Yo este semestre vi química orgánica industrial más el laboratorio, vi aplicaciones de análisis cuantitativos más el laboratorio, transferencia de calor más el laboratorio, cinética y reactores homogéneos más el laboratorio. ¿Cuál es la otra? Ay, no me acuerdo. Este es macroeconomía. Y mi optativa, polímeros. En química orgánica industrial saqué 6, amigos. No me fue muy bien esa materia. Tampoco le eché muchísimas ganas. Y no sé, no siento que a mí no me gustó mucho esa materia de química orgánica industrial. Sin embargo, la pasé, aprendí, pero no me gustó mucho química orgánica industrial. Pero sin embargo, si a ustedes les gusta, lo bueno es que ya terminé todas las orgánicas de la carrera. Ya terminé hidrocarburos, ya terminé funcionales y ya terminé orgánica industrial. Entonces ya terminé las orgánicas, entonces eso es como que ya por fin. Y es muy loco porque metí polímeros, entonces igual voy a seguir viendo química, pero bueno, no importa. Espérense. En macroeconomía y administración saqué 9, amigos, saqué 9. Realmente tampoco me gustó muchísimo esa materia. Sí aprendí algunas cosas, amigos, pero no es que me encantó macroeconomía y administración. Principios, aplicaciones de análisis cuantitativo me encantó, amigos. Saqué 8 en esa materia, saqué 8 en aplicaciones de análisis cuantitativo. Me esforcé muchísimo porque en el primer parcial saqué 4, en el segundo saqué 8.5 y en el tercero saqué 10. Entonces fue como que ¡guau! Y al final saqué 8. En transferencia de calor y energía también me gustó muchísimo, aprendí muchísimo, amigos, en transferencia de calor y energía. En todas aprendí, pero las que más me gustaron hasta ahora fue aplicaciones, transferencia de calor, química no me gustó mucho, pero sin embargo, amigos, me gustó un poco, macroeconomía tampoco me gustó mucho, y bueno, transferencia de calor, amigos, saqué 9 y fue como que, ay, saqué 9, casi el 10, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, una nota no te define, amigos, y tampoco me iba a pegar un tiro por no haber sacado 10, igual que con química saqué 6, y yo dije, wow, gracias a Dios, saqué 6, aprendí, ya, por fin ya terminé las orgánicas, no me iba a pegar un tiro tampoco por las notas, porque eso no es lo más importante en la carrera, lo más importante es que tú aprendas. Así que bueno, en transferencia de calor saqué 9, en cinética y reactores homogéneos saqué 10, me siento muy orgulloso de haber sacado ese 10 en esa materia, me siento como que así, bien arrecho. Pero realmente, como les dije, lo más importante es el aprendizaje. Y en cinética y reactores homogéneos aprendí muchísimo. Y en química y propiedades de los polímeros, que fue mi optativa, que fue la que yo elegí, la rama que yo elegí en mi carrera, saqué 8, amigos. Yo pensé que iba a sacar 10. Realmente siento que me esforcé muchísimo en esa materia, pero si saqué 8 es porque no me esforcé totalmente como debí. O sea, como les explico, no me esforcé al 100%. Sin embargo, siento que 8 es una buena calificación. Y wow, fue mi optativa. Me encantó haber elegido polímeros. Aprendí muchísimo, muchísimo. O sea, este semestre aprendí muchísimo, amigos, muchísimo, muchísimo de todas las materias. Aprendí más que el pasado. El pasado sí aprendí, pero siento que no aprendí prácticamente lo que necesitaba aprender. O sea, siento que en este aprendí muchísimo. O sea, aprendí todo, 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 todo. Entonces, wow. Aprendí muchísimo, no solo porque los profesores que me tocaron son muy buenos, no me tocó ningún profesor barco ni nada por el estilo, todos los profesores que me tocaron son excelentes, bueno, fueron excelentes porque ya no me están dando ahorita, porque ya terminé el semestre, obviamente, pero los profesores que me tocaron ahorita me gustaron muchísimo, y aparte, amigos, tuve que estudiar muchísimo por mi cuenta este semestre, o sea, este semestre tuve que estudiar muchísimo por mi cuenta. Aprender a ser más autodidacta, realmente en este sistema online te toca ser muy autodidacta, entonces este semestre aprendí a ser muy autodidacta. Y aprendí muchísimo en las materias, aprendí muchísimo aparte de lo que los profesores enseñaron, más lo que yo me tuve que poner a estudiar para los exámenes. Aprendí muchísimo, muchísimo, y bueno, estoy muy orgulloso de mí, amigos. Lo que les puedo decir es que échenle muchísimas ganas. Y wow, ya terminé mi quinto semestre y eso, wow, me hace sentir como cada vez un paso más adelante para terminar la carrera.
tampoco son carreritas, tampoco se sientan mal, o sea, tampoco es que yo esté haciendo una carrera con los demás para ver quién termina primero o quién saca las más notas, no, yo estoy haciendo una carrera conmigo mismo, compitiendo contra mí, amigos, para seguirme esforzando y seguir aprendiendo, que es lo más importante. Eso es algo que me di cuenta en los últimos semestres, amigos, que siento que más que una nota, o sea, sí es importante que la saques como una nota, pero creo que lo más importante es que aprendas. Lo más importante es el aprendizaje, entonces, wow, enfócate más que, ay, sí, voy a sacar 10, voy a sacar 6, o sea, sí es importante, pero con tal de que tú aprendas esa materia, creo que es lo más importante. Porque hay personas que sacan 10 y aprenden mucho, o sacan 10 y no aprendieron nada, o sacan 6 y aprendieron muchísimo, o sacan 6 y no aprendieron nada. Que yo les puedo decir que yo, en mi experiencia, este semestre aprendí muchísimo de las 6 materias que metí, a pesar de que no saqué puro 10 ni tampoco saqué puro 6. Aprendí, amigos, y wow, estoy muy orgulloso de eso, y espero que ustedes también este semestre, o el que vayan a meter, se sientan muy orgullosos de ustedes y aprendan, que es lo más importante. Lo más importante es aprender. Ahora les voy a hablar de los laboratorios, amigos. Ustedes saben, bueno, por si no sabían, para probar el laboratorio tienes que probarlo con 80%, 90% o 100%. Yo en el laboratorio de química orgánica industrial saqué 90%, amigos. Fueron reportes en equipo, realmente no sentí muy pesado ese laboratorio. Por ejemplo, a mí en reporte me tocó el mecanismo de la reacción, mientras al otro le estaban tocando las observaciones. Realmente en ese laboratorio la profesora nos mostraba, la profesora junto con otra profesora, hicieron las prácticas y nos mostraban los videos de las prácticas, y ya nosotros teníamos que, ya con el resultado, hacer el calcular el rendimiento y así, y estructurar el reporte y todo eso. Pero bueno, eso fue lo que tocó en este semestre online, ver nada más todo por video, todo lo vimos por video, o sea, todas las prácticas fueron en video de química orgánica industrial. Y bueno, fue lo que se pudo hacer, y ya nosotros hacer el reporte a mano, escanearlo y enviarlo. En el laboratorio de cinética y reactores homogéneos, amigos, tuve que hacer una bitácora, mira, se las voy a mostrar. Tuve que hacer una bitácora, amigos, de cada práctica, o sea, no trabajé con las prácticas por separado, sino la profesora nos mandó a hacer una bitácora donde recabamos toda la información posible. Entonces, por ejemplo, si en tú veías la práctica, porque también laboratorio de cinética y reactores homogéneos, y como todo fue por video, entonces las prácticas nos mostraron por video, y si tú veías, por ejemplo, un matraz, la profesora te ponía a investigar todos los tipos de matraces, qué empresas vendían todos los tipos de matraces, toda la información. Por ejemplo, si usabas en una de las prácticas hidróxido de sodio, tenías que investigar la toxicidad del hidróxido de sodio, todo lo del hidróxido de sodio, amigos, cómo obtenías el hidróxido de sodio, qué empresas vendían el hidróxido de sodio, todo lo que tú veías en la práctica lo tenías que investigar y meterlo en el marco teórico de cada práctica, más aparte hacer la práctica. Entonces, wow, a pesar de que fue muchísimo trabajo hacer esta bitácora, amigos, me siento muy orgulloso porque la terminé, al final saqué 100 en el laboratorio. Y wow, yo al principio decía, ay, esta profesora nos dejó todo este trabajo y no puedo dormir, no me deja dormir este trabajo. Pero sin embargo, siento que es un aprendizaje y wow, me siento muy orgulloso de haberlo terminado y muy feliz de que la profesora nos haya dejado este trabajo, porque al final es aprendizaje para nosotros y es ganancia para nosotros, así que me siento muy feliz al final de que no haya dejado ese poco de trabajo, a pesar de que ahorita todos los profesores nos dejaron full del trabajo, poniendo la excusa de que era online. En el laboratorio de transferencia de calor, amigos, igual fue por video, los profesores nos mostraban videos de los equipos, ya nos mandaban los datos que ellos recopilaron al momento que fueron a la escuela, porque dejaron que los profesores fueran a la escuela, que hicieran las prácticas y tomaran datos para nosotros hacerlas en nuestras casas, los cálculos y todo eso. Entonces, en el laboratorio de transferencia de calor, amigos, fue difícil, realmente fue difícil, en el sentido de que todo este sistema online no estamos operando por los equipos ni nada por el estilo, pero sin embargo entendí cada práctica, entendí cada intercambiador de calor, cómo funcionaba, para qué sirve. Y wow, me gustó un poco porque al final en la última práctica de transferencia de laboratorio de transferencia de calor tuve que hacer un simulador de un intercambiador de calor, entonces me gustó muchísimo, siento que me sirvió muchísimo ese simulador para entender todos los demás intercambiadores. Y bueno, ahora vamos a pasar al laboratorio de aplicaciones de análisis cuantitativo. Realmente para mí esa materia no me encanta, o sea, la teoría sí me encantó, al final saqué 8, me siento muy feliz, pero no, no es una materia que a mí me encanta, por eso no elegí esa optativa, no elegí la optativa de análisis, porque no es una materia que ame muchísimo. Fueron 5 prácticas y fueron 5 reportes, entonces los hice en el cuaderno y realmente lo sentí bien, siento que a pesar de los laboratorios sí estuvieron pesados, sí amanecí, por ejemplo, haciendo los reportes de análisis y los de transferencia y también la bitácora de cinética, siento que el menos pesado fue el de orgánica industrial. Sin embargo, siento que esto fue lo que tocó este semestre. También, por otra parte, no puedo decir que estuvo muy pesado, les puedo decir, ay, amigos, fue mi semestre más pesado, porque también ya estoy en quinto semestre, ya pasé a sexto semestre. Y obviamente cada vez que vas avanzando se pone más pesada la carrera, entonces no puedo decir, ay, es que cuando andas en ese primer semestre era más fácil. No, obviamente cada vez, ya estoy en quinto semestre, obviamente va a estar súper pesado y todos los informes van a estar pesados y todas las materias van a estar pesadas, así que no puedo estarme quejando, porque a medida que uno va avanzando en la carrera, amigos, la carrera se va poniendo más pesada. Así que yo me imagino que ahorita en quinto yo lo sentí pesado y sexto lo voy a sentir más pesado, porque es uno de los semestres más difíciles de la carrera.
Así que bueno. Y si ustedes me preguntan si recomiendo o no meter un semestre online, amigos, yo se los recomiendo. O sea, es mi punto de vista. Si tú no lo metes porque sientes que no estás aprendiendo, sientes que es demasiado pesado, sientes que estás perdiendo el tiempo en el sistema online, yo respeto tu opinión, pero yo, Charbel, te recomiendo que metas tu semestre online para que no te atrases, para que sigas avanzando, y nos tocó adaptarnos. O sea, no podemos huir del problema, tenemos que afrontarlo. El problema es que estamos viendo las clases online, que no es un problema porque estoy seguro que muchas personas también quisieran tener la oportunidad de mínimo poder cursar su carrera online y no lo pueden hacer, así que hay que agradecer, amigos, y aprovechar la oportunidad. Lo que les puedo decir es eso, es que no se estén quejando, agradezcan la oportunidad de que podemos seguir estudiando a pesar de esta pandemia. Y si no quieren meter su semestre porque quieren ponerse a hacer otra cosa, no sé, muchas personas, tengo un amigo que me dijo que no iba a meter semestre porque se iba a poner a trabajar y tal, yo lo respeto, yo respeto todas las decisiones de cada quien, amigos, hasta la tuya, todo cualquier, cada quien que toma su decisión, cada quien toma la decisión que siente mejor. Así que yo les puedo decir que yo les recomiendo que metan un semestre online y que échenle ganas y que aprovechenlo y que aprendan muchísimo y que aprovechen para pasar alguna materia si la tienen atrasada. Aprovechen el semestre online para aprender mucho, a pesar de que es muy difícil aprender en este sistema, es muy complicado, a mí se me hizo muy complicado. Sin embargo, lo logré, aprendí de todas mis materias, así que todo se puede. Si yo lo logré, tú también lo puedes lograr y lo están logrando muchísimas más personas. Así que no te deprimas y a echarle ganas, amigos, porque esto fue lo que nos tocó. O sea, hay que adaptarnos. No puedo decirles como que, ay, no lo voy a meter porque es online. No. O sea, no, fue lo que nos tocó y hay que adaptarnos. Mucha gente está trabajando desde su casa y bueno, esto fue lo que nos tocó, amigos. Hay que tener paciencia. Espero que podamos regresar pronto de manera presencial. Pero mientras, yo mi sexto semestre lo voy a meter también online, a pesar de que voy a perder, creo que un laboratorio. Es que no he visto bien las materias que voy a ver en sexto, pero creo que voy a perder un laboratorio porque, o sea, no perderlo, sino lo voy a tener de manera online. Y no va a ser lo mismo porque no voy a estar operando ningún equipo, pero bueno, gracias a Dios lo voy a poder meter, lo voy a poder cursar. La decisión que tomen siempre va a ser la mejor. Así dejen de meter una materia o dejen de meter semestre. Tengo amigos que no van a meter algunas materias porque tienen laboratorio. Me dijeron, ay, no voy a meter esa materia porque tiene laboratorio y prefiero tener presencial. Eso es respetable. Pero también es respetable a las personas que lo queramos meter todo nuestro semestre. Así que bueno, cualquier decisión que ustedes tomen es respetable, amigos. Yo les recomiendo que aprovechen el tiempo y metan en lo que les toca meter. Y bueno, nos vemos en otro video de Charbilling. Espero que les haya gustado este video. Sin embargo, siento que no me fue muy bien este semestre, como ya les mencioné, pero como ya les dije y se los mencioné todo el video, o sea, estoy grabando un video, teléfono, déjame en paz. Como ya les mencioné en todo el video, lo más importante es el aprendizaje, más que las notas. Así que échale ganas, si puedes sacar buenas notas, hazlo, pero como ya te dije y lo he repetido muchas veces, lo más importante es que aprendas. O sea, creo que estoy muy agradecido con todo lo que aprendí este semestre, amigos, y bueno. Ahora sí, síganme en mis redes sociales como soy Charbel. Déjenme los comentarios que quieren ver en el próximo video. Disculpen si estoy así con la gorra, pero tengo los pelos como un loco. Y bueno, me quise poner la bata porque ya tenía tiempo que no sentía mi bata así bien padre. Y bueno, nos vemos en otro video de Charbelín. Y gracias por ver este video, amigos, y por acompañarme en este camino. Porque wow, les he grabado desde mi primer semestre, el principio y el final. Entonces les estoy grabando de cada semestre. Y wow, ya voy a grabarles pronto de qué voy a ver en mi sexto semestre, amigos, qué voy a meter, qué voy a ver, cómo lo voy a sentir, si voy a dejar de meter alguna materia o si no lo voy a dejar de hacer. Y bueno, nos vemos en otro video de Charbel, a todo lo que da. Pero bueno, ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo. Lo que les voy a decir en este video es que nunca te rindas, échale muchísimas ganas. Mírame a mí, comencé desde el primer semestre, me estudié para el examen y mira, ya voy a entrar en sexto semestre, el tiempo pasa volando, así que nunca te rindas, siempre hay oportunidad. Lucha por tus sueños y bueno, muchísimo éxito, eres muy inteligente, no te rindas y a darle pa'lante. Gracias y nos vemos en otro video.